Hoy lo que os vamos a mostrar en esta parte número 17 de los antediluvianos es básicamente el fin de nuestra expedición allí, en Ararat. Sencillamente son los testimonios que quisimos registrar de cada uno de los miembros que fuimos a esa expedición, para que veáis cómo realmente quedamos muy afectados por lo que pasó allí, pero no para mal, sino todo lo contrario, para dar gracias a Dios por habernos dejado ir hasta allí y llevarnos a conseguir filmar cosas que jamás hubiésemos ni imaginado, pero sobre todo porque pudimos estar allí, en el Arca de Noé. Hoy vamos a mostrar esos testimonios y aún nos queda alguna filmación más, pero que ya no está concretamente allí en el Arca, pero que también os queremos mostrar. Ahora sencillamente os vamos a mostrar, y ya lo veis en la portada del vídeo, esta última imagen, la última escena de la filmación, para que podáis comprobar por vosotros mismos la latitud y la longitud donde está situada a una hora el Arca de Noé. Quiero leer un pequeño texto del libro Patriarcas y Profetas de Ellen White, que dice lo siguiente referente al diluvio. Las colinas estaban coronadas de majestuosos árboles que sostenían los sarmientos cargados del fruto de la vid. Las vastas planicies que semejaban jardines estaban vestidas de suave verdor y endulzadas con la fragancia de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. La madera era de magnífica fibra y de dura sustancia muy parecida a la piedra y apenas un poco menos durable que esta. O sea que en el diluvio la madera ya se parecía prácticamente a la piedra. ¿Qué sigue diciendo? Además abundaban el oro, las platas y las piedras preciosas. Pues recordando esto, que la madera en el diluvio se parecía a la piedra, os quiero mostrar una piedra. No sé si lo veis bien. Esta es una piedra de la cubierta del arca que hemos encontrado esta mañana. Y sin duda parece piedra. Es madera petrificada y según el texto ya era prácticamente así en el momento del diluvio y ahora se mantiene prácticamente igual. Como veis, Ellen White dice la verdad y aquí está la prueba. Una piedra, una madera petrificada de la cubierta del arca, por tanto del arca. Y para terminar, nada, unas impresiones del viaje. Me gustaría, bueno, decir que me ha gustado mucho, es el mejor viaje que he hecho en toda mi vida, sin duda, con un grupo humano fantástico. Ha habido lo que más me ha sorprendido, bueno, en realidad no, pero se ha mantenido durante toda la semana la unión, nunca ha habido ni un malas caras, ni discusiones, siempre hemos ido en unidad a todos los sitios y creo que hemos podido hacer mucha faena. Hemos ido a todas partes, hemos cumplido nuestro objetivo a la perfección, aún queda venir por la noche hoy a ver Orión. Pero por el momento estoy muy satisfecho porque hemos encontrado incluso material inédito que ya os iremos mostrando en su momento. Y nada, solo quería agradecer a todo el grupo la oportunidad de haber podido venir y a Dios, por supuesto. Y nada, que estoy encantado y no me importaría para nada repetir o hacer otro viaje similar. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que voy a ser bastante breve. Solo puedo darle gracias a Dios de estar aquí. Me he pasado parte de mi vida pidiéndole a Dios que me diera pruebas de su existencia y aquí estoy. Estamos demostrando que la Biblia tenía razón y yo creo que el propósito de todos es demostrar la existencia de Dios, ¿no? Espero que, por lo menos por mi parte, haya un antes y un después en lo que hemos acontecido estos días aquí, pues para poder traer más almas al Señor. Nada más, dar gracias al equipo del Gran Engaño, que la verdad es que no tengo palabras. Gracias. Bueno, pues nada, aquí estamos al lado del arca y yo qué sé, yo, bueno, como todos, solo podemos dar gracias a Dios porque
Yo hace un año ni sabía que estaba el arca y si estaba me daba igual, ¿vale? Y bueno, yo tengo que decir que vine con ganas de, sobre todo, de traer madera o algo del arca para, pues para corroborar lo que dijo Ron Wyatt y para llevar la madera y esas pruebas a casas de mis amigos, de mi suegra, que no le hablo, a casa de mucha gente a la cual creo que esto realmente les ayudará a convertirse. Y simplemente quiero dar gracias a Dios, gracias a mis hermanos y gracias sobre todo a todos aquellos que están detrás de nosotros, ¿vale? Porque una cosa que sí he ido viendo con el tiempo es que hay mucha gente detrás de nosotros, aparte de familias y conocidos. Y simplemente dar gracias a Dios y por haber encontrado esto, porque yo tengo que decir que yo ayer estaba un poco triste, incluso le dije a mi madre y a mi novia que no sabía ni por qué había venido, porque yo quería madera. Me he pasado ahí cavando el arca, cavando barro, pues no sabía, yo quería madera. Y al final la tenemos y la vamos a traer. Y solo dar gracias y esperamos volver y no. Bueno, pues nada, yo seré muy breve, simplemente quiero dar gracias a mis hermanos y a Dios por habernos traído aquí, porque hemos conseguido madera petrificada, tenemos vídeos y de todo demostrando el sonido metálico que corrobora lo que dijo Ron Wyatt, que también es uno de los objetivos por los que venimos. Y simplemente dar gracias otra vez y esperamos convertir a muchas almas gracias a este viaje, por testimonio personal y por pruebas científicas. Y nada, gracias a mis hermanos y a todos los que estáis detrás apoyando al ministerio y apoyando la obra del Señor. Quiero animaros, exhortaros y seguir adelante en la santificación porque dice la palabra que es la voluntad del Señor y seguro que llegaremos todos a buen puerto. Que Dios os bendiga. Bueno, yo en primer lugar quisiera dar gracias a Dios porque en mi vida se ha cumplido un sueño. Yo cuando conocí el Evangelio y leí en la Escritura acerca del Arca de Noé y que iba a descender o que descendió en los montes de Ararat, conversando incluso con mi familia, con mi propio hermano Víctor, hablábamos: caramba, si algún día el Señor nos diese la oportunidad de poder ir, de poder visitar el arca en persona. Y mira por dónde, 40 años después, el sueño se ha hecho realidad, el Señor lo ha permitido. He podido estar aquí, ver el arca que está aquí, a mi espalda, que aunque muchos dicen que es una formación rocosa, Ron Wyatt dejó muy claro, con pruebas tangibles, que realmente esto es del arca. Y hoy, durante el transcurso de esta semana, el Señor nos ha permitido obtener más pruebas que hemos visto y que hemos tocado con nuestras manos. Antes Frederico os ha mostrado lo que parece una piedra, pero que en realidad es madera petrificada de la cubierta del arca que hemos visto hoy mismo. Nos hemos fotografiado allá, la hemos filmado. Todo esto va a quedar para nosotros por siempre. Y queremos, deseamos que todo esto sirva como testimonio para el mundo, para que las personas que en este mundo hay vean que realmente venimos de un Dios creador, que Él permitió que un hombre llamado Noé construyera ese navío hace como 4.500 años y salvarlos a él y a su familia y a las especies de animales para la posteridad. Y de aquí se originó la vida, luego para todo el mundo. Es decir, que aquí están nuestros antepasados. Esto es un testimonio que, con todo el reportaje que se va a presentar en el Ministerio del Cuarto Ángel, deseamos que el Señor bendiga y que mucha gente pueda llegar a creer que hay un Dios, y un Dios de amor que quiere nuestra salvación. Gracias a Dios por todo ello. Hola, me llamo Eduardo. Dumitru, me da mucho gusto de tomar parte en este paseo aquí, que fue algo fantástico, realmente. De todos los viajes que he hecho en mi vida, este es el viaje que ha tocado a fondo, porque es un viaje que uno llega a ver realmente la mano de Dios. Porque uno ve aquí a dónde está el arca, a dónde llegó las personas que confiaron en Dios. A Noé y sus hijos, su esposa
y las esposas de los hijos. Vemos claramente que Dios ama a todos, pero Él siempre cuida de aquellos que le obedecen. Entonces, el mensaje que quiero dar es que amar a Dios, conocer a Dios y servirle es realmente lo más importante de nuestras vidas. Y lo que hemos visto en este lugar es algo que palabras no pueden describir, es realmente algo que se tiene el privilegio de ver esto. Les aconsejo y les digo que vengan, porque es una experiencia que realmente nunca los van a olvidar. Es una experiencia con Dios, de todo lo que vemos, cómo Dios dio a Noé la forma, el dibujo, todo para construir el arca. Y también sabemos que solamente por su mano poderosa lo mantuvo en este tremendo diluvio. Y vemos cómo Dios lo cuidó en tantas maneras. Entonces pedimos que Dios nos continúe fortaleciendo y dándonos la fuerza para llevar a otros el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje más importante que hay. Pedimos que Dios la bendiga a todos y muchas gracias y muchas gracias a Dios y a todos que estamos acá por este gran lugar y este paseo tan hermoso. Gracias. Bueno, la verdad es que es muy especial para mí poder haber vivido este viaje. Los que seguís las conferencias del Gran Engaño habréis visto que dediqué mucho tiempo de mis últimos, pues quizás 4 o 5 años, a estudiar la madera del arca, su procedencia, su simbolismo. Quedó reflejado en esas conferencias que para mí fueron muy, muy especiales. El sentimiento que yo he vivido allí y lo que estoy viviendo aquí no se puede comparar. Dios bendice, Dios pone en tu corazón las palabras y los pensamientos. Estuvo preparando mi vida, toda mi vida estuvo preparando mi formación profesional para poder comprender mucho mejor la construcción de este increíble modelo de ingeniería. Y solo recordar la simbología especial del arca. Recordemos cómo representaba al mismo Cristo. Recordemos que el arca estuvo construida a tiempo, al tiempo justo, concreto. Que ese arca Cristo recogió a los suyos, a los que esperaban, a los que le esperaban. Que esa arca Cristo se los llevó durante un año aproximadamente. Los elevó con las aguas. Cristo nos llevará durante 1000 años, estaremos con Él en el cielo, y luego regresaremos en la Nueva Jerusalén, como el arca regresó, bajó y tocó tierra. Aquí lo tenéis. Por lo tanto, recordemos que Noé, cuando la puerta del arca se abrió, ¿qué vio? Un nuevo mundo. ¿Qué es lo que veremos nosotros? La recreación. La nueva creación de la tierra. Por lo tanto, estáis viendo una representación de lo que es la segunda venida de Cristo. Os emplazo a que estudiéis este tema, porque vais a ver cómo en ese año especial, en el 2031, vamos a ver lo que realmente significaba lo que pasó hace 4.500 años. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Un texto, segunda de Pedro 3, del 1 al 14, que nos estaba describiendo lo que está a nuestra izquierda, el arca de Noé, el diluvio, el fin del mundo, que va a tener una repetición, porque la maldad de los hombres está llegando al mismo colmo. Donde hay personas que se mofan, incluso creyentes, de que la venida de Jesús puede estar cerca. Y nos sigue recordando el texto. El mundo fue destruido por un diluvio, y nosotros tenemos la prueba allí, con el arca de Noé. Y hemos tenido la prueba con todo lo que os hemos ido mostrando. Las piedras del ancla, la piedra de la cubierta, posiblemente. Y tantas cosas que darían que pensar a cualquiera que sea sincero. Muchas pruebas, muchas evidencias. Aún algunos se van a seguir riendo. Pero cuidado, estamos avisados. La próxima destrucción vendrá por fuego. Y esa es la segunda venida de Jesús. Y para eso nos quedan muy pocos años. Dice que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Los días de la creación, ¿lo recordáis? Seis días y después el reposo, el sábado. Por tanto, 6.000 años y después viene el reposo milenial, la venida de Cristo. Pero hay un detalle muy importante. ¿Cuántas personas dicen que el Señor vendrá más adelante? Que no puede haber una fecha en concreto, un año en concreto. Que cuando decimos 2031, vayamos con cuidado porque se va a postergar. Otros dicen que se va a anticipar. El apóstol Pedro es muy claro.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Todo tiene su tiempo. Puede haber una demora aparente, pero no es una demora real. Y cuando su tiempo se cumpla, a los 6.000 años exactos, Jesús volverá. Hemos tenido el privilegio, los que formamos el ministerio del cuarto ángel, de poder presentaros imágenes inéditas totalmente. Muchos detalles que habían pasado por alto otras personas y que Dios ha querido mostrarnos, y de modos con experiencias realmente impresionantes. Todo esto os lo hemos contado y quizás nos habremos dejado muchos detalles. Pero tened claro que los que hemos vivido esta experiencia no la vamos a olvidar jamás. Hemos visto la mano de Dios en el momento oportuno, cada vez que hacía falta y que nosotros ni sabíamos. Pero todo eso lo vamos a contar aún más, quizás en otras ocasiones. Solo quiero deciros que tengamos presente que el privilegio que nosotros hemos tenido para poder demostrar al mundo una verdad y destapar otro gran engaño diciendo que el arca de Noé no está aquí, para nosotros es un privilegio divino y para muchos una vergüenza si no cambian de actitud. Los cielos y la tierra creados por Dios. Parte va a ser destruida. ¿No queremos la eternidad acaso? Cuando todo sea recreado. Tenemos evidencias. Si alguno sigue dudando, si alguno aún es ateo, después de ver todo el cumplimiento del relato del Génesis, que hemos estado andando por encima del arca, por sus laterales, que vengan aquí. Que vengan aquí y lo vean. Aquí es un punto de unión entre el cielo y la tierra. Tenemos el arca de Noé aquí, como un símbolo de la salvación en Jesucristo, cuando Él murió en la cruz. Hemos hablado mucho al respecto en nuestras temáticas, pero recordemos que ese era el paso intermedio a lo que tiene que suceder después, a lo que tiene que suceder en el año 2031, el retorno de Cristo, por allí, por Orión. Que Dios os bendiga. Estamos situados en esta noche, el último día de nuestra estancia en busca del arca de Noé, justo en estas coordenadas. Os las mostramos porque es tan oscuro que no podéis llegar a ver el arca ni vosotros ni nosotros. Pero estas son las coordenadas del lugar.